El martes 7 de enero, el Boeing 737 de la compañía Ukrainian Airlines despegó del aeropuerto internacional de Teherán, Iman Jomeini, a las 5:45 hora local. Minutos después del despegue, el pesado avión se desplomó sin que una sola persona sobreviviera al impacto. La información del accidente circuló rápidamente a nivel mundial, debido al contexto en el que Irán y Estados Unidos mantenían hostilidades por el asesinato de Qasem Soleimani. Durante el miércoles 8 de enero, los primeros reportes apuntaban a un accidente aéreo. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, comenzaron a circular rumores sobre un posible ataque directo. La tarde de este jueves, el primer ministro canadiense Justin Trudeau aseguró que había información suficiente para determinar que el avión había sido derribado por un misil sirio. We have intelligence. Tenemos inteligencia de múltiples fuentes, incluyendo nuestros aliados y nuestra propia inteligencia. La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní. Por su parte, el jefe de la Organización de Aviación Civil de Irán, Ali Abadzadeh, calificó como ilógico este presunto ataque. En el avión viajaban 176 personas de nacionalidades iraní, afgana, británica, sueca, ucraniana y canadiense. Este último era el grupo extranjero más grande. Las 63 víctimas canadienses tenían vínculos con las ciudades de Quebec, Ontario, British Columbia, Manitoba y Alberta. Al menos 30 vivían en Edmonton y varios más estudiaban o trabajaban en universidades en todo el país canadiense. La ruta era común para los canadienses de origen iraní que, como cada año, visitaban a sus familias. Tal es el caso de Mohammad Majid Safegi y su esposa Bahare Jahesfandiari, además de la hija de ambos, Anissa Sadeghi. Esta familia regresaba a Winnipeg tras su visita a Irán. Otro caso es el de Mohan Dameja y Pedram Musavi. Eran profesores de la Universidad de Alberta, miembros de la comunidad de 4,600 iraní-canadienses de Edmonton y estaban en el avión junto a sus hijas Daria y Dorina. Un caso más, el de Arash Porosavi, de 26 años, y Ponu Gorohi, de 25. Habían ido a contraer nupcias a Irán. Ambos eran graduados en Ciencias de la Computación de la Universidad de Alberta. Junto a ellos, varios amigos y familiares que habrían asistido a la boda también murieron. Así como estas historias, otras más se dieron en el avionazo del pasado martes 7 de enero. Mientras tanto, las investigaciones en Canadá y otros países continúan. La moneda está en el aire. Así, todas estas familias y amigos ya no volvieron a casa. José Luis Sánchez, Heraldo Media Group.